el desayuno. El desayuno. Tengo apetito. ¿Y yo? ¿Tú? Sí, señor. ¿Cómo está el café? El café está caliente. ¿Cómo está el té? El té está muy caliente. ¿Y la leche? La leche está fría. Leche, por favor. Quiero huevos. Un panecillo. Un panecillo, por favor. ¿Estás distraída? Sí, estoy distraída, perdona. El café está muy caliente. La leche está muy fría. El desayuno ha terminado. El café es bueno. Der Kaffee ist gut, von guter Qualität. El café está caliente. Der Kaffee ist heiß. El té está frío. Der Tee ist kalt. Estar wird für die Angabe eines Zustandes gebraucht. José Luis está distraído. José Luis ist jetzt zerstreut. Carmen está enfadada. Carmen ist jetzt böse. Bitte merken Sie sich. Wenn Hauptwort und Eigenschaftswort durch estar getrennt sind, muss sich das Eigenschaftswort nach dem Hauptwort in Geschlecht und Zahl richten. El té está frío. La leche está fría. Der Tee ist kalt. Die Milch ist kalt. El té y el café están calientes. Der Tee und der Kaffee sind heiß. Esta es la peluquería, José Luis. Vamos, Carmen. Buenos días, señorita. Buenos días, señor. ¿Qué desean? Lavar y marcar, por favor. Aquí está la lista de nuestros servicios. Lavar y marcar, corte de pelo, tinte, permanente. Lavar y marcar. Waschen und legen. Corte de pelo. Haarschneiden.
Tinte. Färben. Permanente. Dauerwelle. Gracias. Solamente lavar y marcar. ¿No desea usted un tinte o una permanente? Oh, no. Señorita Elisa. Señorita Elisa. Por favor, la señorita para lavar y marcar. Por aquí, señorita. ¿Y usted desea algo, señor? Necesito jabón. Este jabón es muy bueno. ¿Algo más? Un cepillo de dientes. ¿Un cepillo de dientes? Sí, señor. Pasta de dientes. ¿Agua de colonia? Agua de colonia. Un peine. ¿Un peine grande? ¿Un peine pequeño? Un peine pequeño. Sí, señor. Un peine pequeño. Aquí está. ¿Algo más? Nada más. Gracias. Buenos días, señorita. Buenos días, ¿qué desea? Deseo un corte de pelo. Sí, un corte de pelo. ¿Desea algo más? ¿Lavar? ¿Tinte permanente? ¡Oh, no! Bueno. Muy bien. ¿Busca usted algo? Sí, la máquina de afeitar. ¡Oh, no quiero máquina de afeitar! Bien, un momento. No, necesito agua de colonia. Sí, tengo agua de colonia. Hablen ustedes español. Sprechen Sie Spanisch. Wir stellen ein paar Fragen. Bitte versuchen Sie, die richtige Antwort zu finden. ¿Dónde está el jabón? El jabón está sobre la mesa. ¿Dónde está el vestido? El vestido está en el armario. ¿Dónde están los pasaportes?
Los pasaportes están en el cajón. ¿Dónde está la maleta? La maleta está debajo de la cama. ¿Cómo está el café? El café está caliente. ¿Cómo está la leche? La leche está fría. Bitte sprechen Sie jetzt einige Sätze laut nach. Achten Sie auf die Aussprache und die Melodie. José Luis busca la máquina de afeitar. ¿Qué desea la señorita? Café con leche, huevos con jamón, tostadas, mantequilla y mermelada. La señorita desea un corte de pelo y un tinte. Adiós, señores. Muchas gracias. La lección cuarta ha terminado.